inicio movimiento en el parking de Santuario, con el equipo necesario para hacer noche en condiciones de frío extremo y ser autosuficiente hasta la mañana siguiente. Hay muchas rutas por la zona y caminos diferentes a la hora de escoger cómo hacerlo, por lo que te recomiendo que siempre lleves el track o cartografía en plano y conozcas bien detalladamente el terreno. En este caso, como era la primera vez que visitaba la zona, llevaba en el teléfono móvil la navegación y además por duplicado un dispositivo GPS por si acaso se acababa la batería. Pues sí, va haciendo fresquete, el suelo está ya con hielo. Las fuertes rachas de viento helado conforme me voy acercando a la cima se van haciendo más fuertes, lo que van dificultando la posibilidad de hacer noche en la cima. Era totalmente imposible hacer noche en la cima, por lo que bajo en altitud y busco una zona un poco resguardada con la que con unas piedras me fabrico una zona de bivaqueo en la que hacer noche, cenar y al día siguiente poder hacer cima de nuevo por la mañana. Nos preparamos el nicho y ahora en breves a cenar. ¿Qué? ¿Una sopita para cenar? Y un bocadillo, semilla, cereales, queso Filadelfia, patatera, producto típico extremeño de mi pueblo, y cebolla frita. Qué bien va a sentar la sopa calentita. ¿O no? Y aquí, en este pequeño nicho, haremos noche mañana. Esperemos que haga un poco menos de viento, porque madre mía. Qué forma de pelarla de frío. Madre de Dios. Eso es hielo. Sí. Puto frío fuera de la Virgen. La pregunta es, ¿qué tipo de desviación neuronal me hace irme de mi casa y pasar noche fuera? ¿Y pelarla así de frío? ¿Qué tipo de desviación tiene mi cerebro? Un cafetito caliente a primera hora de la mañana para despertarse con las pilas cargadas. Después de haber hecho noche en ese nidito, vamos a hacer cima por la mañana y a ver las vistas de día.
aquí estaba nuestro nidito de amor, donde hemos hecho esta noche. Hemos tenido que colocar ahí unas piedras para hacer un murito, ya que el viento venía del oeste muy fuerte, rachas de viento. No pudimos hacer noche en la cima y aquí dormimos, pero ahora seguimos para adelante.